Eh, pero bueno, lo que voy a hacer es. Bueno, clic derecho y ya está, y te voy a matar. Lo siento, Boliviar, amigo mío. Eh, sé que en ocasiones, pues, la vida dura, pero bueno, es que es lo que hay. Hola a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el bueno de G en la top lane que amigos, amigas, los señores de Rito han decidido pues, eh, bueno, nerfearle, tengo entendido, ¿vale? Si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, le han nerfeado eh, un 10% al la escala de la Q. Pero le han incrementado el daño de la E, ¿vale? Con lo cual, esto, pues, digamos que es para fomentar que los eh, eh, jugadores de G, pues, eh, dejen de tener el pito chico y de hacerse, pues, eh, un Dractar y demás historias. Pero bueno, a mí la verdad, me la suda bastante. Lo que no vamos a hacer ahora mismo eh, va a ser eh, mucho farmeo. Es lo único que vamos a hacer en esta partida. Eh, ya está, minions, eh, monstruos de la jungla, culos de campeones enemigos y... El poder de Matumbo, amigos míos, nos va a bendecir. Como podéis apreciar, llevamos potis de corrupción. ¿Por qué? Pues porque vamos a jugar contra un verdadero sinvergüenza. Entonces, eh, va a ser complicado porque además estoy jugando Comprender y Teleport. Y no tengo el Flash. Entonces, si nos inicia el Bolivergas, pues a lo mejor comemos un poquito de poronga de la gorda. Pero... No pasa nada, chicos, porque de lo que se come se cría. Así que aquí no pasa ni media, ¿vale? Nosotros vamos a ir con la calma y ya estaría. Eh... Sobre todo, a Boli no le podemos matar en early game, es imposible. Es un campeón eh, para bobos, ¿vale? O sea, es un campeón eh, jodidamente asqueroso. Y es lo que hay, chicos, es, pues, bueno, son las reglas del juego. Eh, si no te gusta, pues, eh, bueno, pues, eh, a llorar a la iglesia, ¿sabes? Yo qué sé, a llorar a tu puta casa, calvo. Entonces, eh, es lo que hay, ¿no? Entonces, vamos a ir con un poquito de chill. Ya os digo, sobre todo, vamos a priorizar el tema del farmeo en la medida de lo posible. Obviamente, Boliviar va a ganar la presión de, de líneas, ¿por qué? Pues porque. Tiene la pasiva que hace mucho daño. Eh, luego tiene las habilidades que pega la de Cristo. Entonces, pues, ¿sabes? Obviamente pega pega, pega fuerte, ¿vale? O sea, pega fuerte. Con un autoataque, fijaos que hace daño a todo. O sea que, pues, es normal que eh, Bolivergas, pues, en este sentido, pues, eh, vaya a estar puseando todo el rato. Y a mí, de hecho, me viene bien. ¿Por qué al no contar con el flasecito? Porque no lo quiero, ¿eh? O sea, no quiero el flash. Eh, pues... Al no contar con el Flash, eh, muy buenas tardes, caballero. Por favor, relájese un poco. Vale, tiene la W, tiene la Cup. Ok. Eh, al no contar con el Flash, pues obviamente luego podremos ser bastante más agresivos, pero al principio, pues podemos oler un poquito a Rodaballo Mariano. Entonces, lo único que hay que hacer, pues ya os digo, es aguantar. Por suerte tenemos la W, que nos va a permitir curarnos, tenemos potes de corrupción, tenemos galletas, o sea, lo tenemos todo, papi. Vale, entonces, pues... Tampoco hace falta tirarse de los pelos, eh, honestamente. Lo que sí, bueno, andar con un poquito de cuidado, chicos. Eh, lo único con el tema de los ganqueos y de que no nos abran demasiado el culo, ¿vale? Es lo único. Pero bueno, como siempre, ¿no? En el LOL pues hay que tener ciertas cosas en cuenta y esta pues sería una de ellas. Eh, por el momento, ya os digo, yo creo que más o menos vamos bien. Eh, tampoco hay que tirarse de los pelos, ¿vale? Como os comentaba en un anterior punto. No es algo que sea eh, brutalmente eh, terrible, o sea que pues eh, vamos con un poquito de chilling, a ver qué podemos hacer. Entramos aquí con la Q, perfecto, le metemos la del pulpo, amigo mío. Uh. Sí, ¿verdad, Fidelito, amigo mío? Bueno, el Fidelito está más perdido que un pedo en un jacuzzi, no pasa nada, es normal, ¿vale? Que puedas llegar a estarlo de esta manera. Hay ocasiones en la vida de toda persona, pues que, bueno, tiene lag, tiene lag mental y es lo que hay. No pasa nada, nosotros se lo explicamos. No nos hemos quedado las kills, pero nos hemos quedado dos asistencias, o sea que está bastante, bastante perrón. Eh, acabo de gastar el, eh, bueno, me atrevería a decir que han gastado absolutamente todo, eh, sin ningún tipo, vamos, de discreción. O sea, han ido ahí, pa, 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 pa y lo han gastado todo y se lo ha sudado totalmente, o sea que, bueno, me sirve. Nos vamos a hacer el cetro vampírico. Cetro vampírico que nos va a permitir eh, sobre todo poder aguantar un poquito más En fase de líneas. Tenemos galletitas, eh, tenemos también el pingward, o sea que... Y además tenemos la W, o sea que por el momento, wiguchi amigos míos. No voy a gastar el teleport porque creo que lo podemos reservar para un momento pues algo más adecuado, ¿no? Algo más oportuno, o sea que pues por el momento me lo voy a quedar. Eh, honestamente, pero bueno. Veremos a ver qué pasa con el resto de, de aliados. El jungler va bien. Nosotros en top también vamos bien. Eh, no os alarméis porque él lleve más farmeo que nosotros. Tened en cuenta que el tío ha puseado todo. Nosotros tenemos que todavía farmear un huevazo de minions. Así que tampoco hay que, hay que tirarse de los pelos ni nada por el estilo. Podemos intentar farmear eh, con la Q. Pero tened en cuenta que... Vale, yo me farmeo este minion. Pero lo que va a ocurrir es que todos esos minions luego me van a reventar y bolivear concierto de Rosalía en el orto, entonces pues tampoco es que me apetezca, ni me, ni, me, ni me parezca, pues, muy agradable, así que, pues, por el momento nosotros nos contenemos un poco, ¿vale? Nos contenemos. Señor Pollone, yo me iría de medio. Creo que te van a dar lo tuyo y lo de tu prima la calva, eh, por ser un avaricioso de, 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 de narices, pero bueno. Aquí cada uno que haga lo que quiera, de verdad. Yo ya aquí no me meto con nadie. Fijaos que ahora vamos a poder farmear los minions sin tampoco mucho problema, ¿vale? Vamos metiendo nuestra E, vamos haciendo aquí nuestras mierdas. Eh, a ver, por favor, vamos a calmarnos un poquito, ¿vale? Eh, sé que estamos tensos, ¿vale? Sé que porque la tensión es evidente, pero creo que hay que relajarse y no eh, tirarse Fs a la cara, ¿vale? Eh, creo que es lo más importante. Eh, cuidadito porque ahora mismo Bolivergas tiene la R, entonces ahí nos puede llegar a perjudicar un poquitín, pero bueno. Tampoco pasa nada, ya os digo, tenemos el, el teleport. Mientras no muramos, Wiguchi, o sea que tampoco hay eh, mucho, mucho problema al respecto. Eh, sobre todo es esto, chicos. Este es el gameplay de Maestro G. Eh, siendo un verdadero sinvergüenza de los montes. Eh, relájese, caballero. Sé que en ocasiones pues, podemos llegar a tener algún tipo de duda, algún tipo de problema entre nosotros. Pero creo que el diálogo, como diría Juan Cuesta, es... Lo más importante. Así que, dialoguemos, eh, mi pana, dialoguemos. Dialoguemos un poquito. Le metemos aquí con, con bastante. Bastante poder, la verdad. Eh, eso sí, tengo miedo. Tengo miedo, no lo voy a negar. Eh, vamos a intentar meter por aquí un poquito de damaje. Yo creo que ahora mismo. Bueno, de hecho, es más, le voy a hacer focus al señor Fidelito ¿vale? Eh, vamos con el modo Cristo activado. Ahí estaría, perfecto. Le damos lo suyo, lo de su prima la calva. Y aquí paz, y después pollos con cebolla. Me ha servido totalmente. Y recordemos, ¿vale? Que eh, ahora lo que va. Por favor. Lo que va a suceder es que este tío no tiene teleport, con lo cual, pues, podemos pillar un par de plaquitas bastante, bastante frescas. Las cosas como son, pero bueno. Ha salido todo a pedir de Milhouse. Eh, ahora vamos a aprovechar a pusear el medio, ¿vale? Y luego nos iremos eh, a lo que viene siendo, pues, nuestra puta casa, ¿vale? Pero no sin antes, pues, pillar las plaquitas. Tened en cuenta que con Maestro G, <coughs> las placas las pillas con el nabo, o sea que. Tampoco hay que ser ingeniero de caminos, ¿vale? Haces clic derecho y ya está. Eso es maestro G, así que tampoco, tampoco nos tiremos de los pelos, ¿vale? Chicos, nosotros aquí con la calma, vamos haciendo las cositas y ya estaría. Eh, ¿Me gustaría pusear esto? Sí. Eh, ¿Nos va a costar la vida? Pues puede ser que también. Parece ser que este tío no le va a echar eh, por onga, no le va a echar minga, o sea que me sirve, la verdad. Nosotros, Wiguchi. Hmm... Incluso estaba pensando, digo, bueno, un teleporte en bot, podamos hacer algo, pero lo dudo mucho, sinceramente. Creo que lo más in eh, inteligente, por lo menos en nuestra posición, es intentar aguantar de la mejor manera que se pueda, ¿vale? Luego ya pues iremos haciendo nuestras mierdas y tal, pero por el momento yo creo que aguantar es lo más sensato, desde luego. Eh, voy a, de hecho, voy a utilizar el teleport para poder llegar a, a la top lane y no perder minions. Vamos, 1-0-3, o sea que por el momento vamos bien. Recordad que ya os digo: eh, han bufado el tema de la E en Maestro G, ¿vale? O sea que, amigos. Eso es algo que está muy bien porque luego es que luego va a ocurrir que Bolivergas eh, va a morir eh, 24-7. No va a poder hacer realmente mucho. Entonces, pues eso es una parte muy, muy, muy buena, ¿vale? O sea, es una parte muy buena porque es que vas a escalar un puto huevo y le vamos a explicar a este tío juiz de papi en la grita al fornicador, chicos. Eso es muy importante. Una vez farmeado todo lo de la top lane, lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a farmearnos los golems. No os preocupéis por farmear. Eh, los golems generalmente suele ser un campamento el cual eh, los junglers tienden a... Um, obviarlo, ¿vale? O sea, es un campamento el cual no se lo suelen hacer muy habitualmente. Así que tampoco dudo... Dudo mucho que, que tengan algún tipo de problema con que os hagáis los, los golemcitos. La verdad. Fijaos que estos, estos golems han caído sumamente rápido. Eso es porque no se los ha hecho prácticamente eh, nunca. O sea, que... Y fijaos que todavía conservamos seis potis, por así decirlo, o sea que está muy bien. Fijaos que si tú tiras esto, un tip con G, ¿vale? Eh, cuando tú tiras con, con G la Q, ¿vale? Eh, y mientras se está casteando toda la mierda, eh, lo que ocurre es que muere el minion, no tu objetivo. Eh, la, lo que es la Q se resetea y vuelves al lugar de, de inicio, ¿vale? Esto es importante recordarlo. Eh, me gustaría ir a por Quillana, a por pero bueno, creo que está un poquito difícil. ¿eh? Le metemos por aquí algo de daño, eh, no sé si por aquí tal vez, bueno, metemos aquí un. Un poquito de damaje. A ver, eh, muy buenas tardes. Eh, vamos a relajarnos un poco. Yo soy una persona de bien, ¿vale? O sea, yo, yo llevo la decencia, ¿vale? O sea, yo, yo soy el portador de la decencia. Si nos relajamos. Recordemos que tan solo hemos eh, gastado el... Venga, una Q ahí estaría. Pero... Pues hasta luego, nos quedamos aquí. Bastante bueno. Bastante perrón. Eh... Tan solo hemos gastado la última o sea que no tenemos ningún tipo de problema y hemos gastado galletitas y tal, o sea que bastante bien. Eh, nosotros ahora mismo vamos muy frescos, chicos. O sea, nosotros ahora mismo vamos 100% fresh y eso se agradece. Recordemos que tenemos la W, ¿vale? O sea, si nos tiran todo el, el bucaque, tiramos W, reducimos el daño mientras nos curamos y aquí paz y después polla con cebolla. Eh, fijaos muy bien en la vida que tenemos, ¿vale? porque ahora nos vamos a empezar a curar una barbaridad vale con el con el tema del cetro vampírico más las galletitas y tal o sea que o sea bueno más las potis perdón o sea que nosotros vamos bastante bastante frescos eh, fijaos que respeto mucho al al Gas porque yo esto me lo conozco amigos míos porque yo esto sé de, de lo que trata vale yo esto ya ya lo he vivido en muchas ocasiones ya sé cómo 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 funcionan no estos sinvergüenzas y estos sinvergüenzas no tienen piedad ni por sus eh, ni por sus madres entonces pues es lo que hay vale eh, pero fijaos que le metemos la del pulpo o sea amigo mío como no te han con ojo, eh, te la metemos en un ojo, ¿eh? Yo, aquí ya. Cada uno que haga lo que quiera. La verdad. Cada uno ya que tome sus propias de chichones. Pero bueno. Eh, vamos a farmear. Por favor, Bolivergas. Me respeta un poco. Si solo pido respeto, de verdad. O sea, de corazón. No pido, no pido nada más, ¿eh? O sea, no te estoy pidiendo, no. Eh, dame una kill, tal. No, 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 no. Mira, Fidelito. Ojito, que quiere venir a por nosotros. Respéteme. Vale, respéteme. Nos han intentado campear bastante en esta partida de decir, eh. O sea, no me esperaba que nos fuesen a intentar meter esta salvajada de campeo, pero bueno. Nosotros por suerte estamos aguantando bastante bien. Eh, terminamos de farmear todo esto sin tampoco mucho problema. Fijaos que nos lo hacemos aquí súper rápido. El tema de la Q. O sea, a pesar del nerfeo que han intentado meterlos de rito, tampoco creo que haya sido un nerfeo. Eh... Mmm un demasiado buen nerfeo la verdad o sea mmm, subirle el daño de la e y tan poquito el tema de la q o sea entiendo que no quieras que la gente salga el dráctar lo comparto pero bueno mmm, la vida es dura vale cual picha de cura es lo que hay eh, nos vamos a hacer ahora mismo hoja del rey arruinado nos vamos a hacer las grubusurcur y nos vamos a hacer ahora mismo pues hmm. Hmm. ¿Qué mierdas nos vamos a hacer? Pues yo creo que nos vamos a hacer un verdugo de Kraken. Eh, creo que es lo más óptimo ahora mismo, por lo menos. Eh, porque tened en cuenta que tienen un tanque. O sea que nos va a venir bastante bien hacernos aquí el, el verdugo de Kraken. Le cortamos aquí, le circuncidamos el nepe. Quitamos el capuchón y a disfrutar de la vida. Eh, parece ser que el comando de eh, El Amor está llegando a la top lane. Bolivarcas, yo usaba la R, la verdad. Bolivergas no usa la R ni usa nada. Bolivergas asume la condición de Katanga y pues es uno con la mierda. Es lo que hay. Parece ser que a su vez... En la botlane sí que van bastante a tope de power, eh, como podemos apreciar, o sea que, pero bueno, es lo que hay. Eh, normal que el Twitch haya dicho, venga, me voy de pingo porque esto es eh, inaccesible. Tiramos una Q para irnos de la torre. Fijaos que con la Q fácilmente, pues, nos podemos ir con los minions, o sea que cero problemas. Eh, vamos a aprovechar aquí a pusear todo esto, ¿vale? Eh, y fijaos que realmente nosotros vamos bastante bien, ¿vale? O sea, a pesar de que esté por aquí el Voli y tal, de hecho es más, nosotros ahora mismo a Boliviar le matamos, o sea... Le voy a hacer un olín, esto es una realidad, amigos. Voy a dejar aquí el guardecito, por si a lo mejor viene el fidelito, lo que pueda ocurrir. Eh, parece ser que va a salir más o menos bien en el medio, aunque no estoy seguro. Pues me atrevería a decir que no, incluso, pero bueno. Eh, creo, ¿vale? Voy a intentar baitear al señor Bolivergas, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque ahora mismo lo que a mí me interesaría sería que este señor, pues, viniese, ¿vale? Eh, me intentase matar y así en ese momento, pues, le reventamos el hoyo. ¿Va a ocurrir? Lo dudo mucho. ¡Ah! Lo dudo mucho que vaya a ocurrir, pero bueno. Bolivergas, amigo, vamos a darnos de hostias. Eh, a Boli le matamos, ¿vale? O sea, a Boli ahora mismo no puede hacer eh, absolutamente nada. Es imposible que, que nos haga nada. Eh, de hecho, es más, o sea, yo creo que incluso podría tirar la R con la E y ya está, e ir a tope. Eh, pero bueno, lo que voy a hacer es. Bueno, clic derecho y ya está, y te voy a matar. Lo siento, Boliver, amigo mío. Eh, sé que en ocasiones, pues, la vida dura, pero bueno, es que es lo que hay. Tampoco es lo que hay, ¿vale? Es lo bonito de Master G. En cuanto te haces la coja del rey arruinado, tú llevas a tope. Al principio, pues sí es cierto que hueles un poquito a pinga. Pero bueno. A pinga, pero sucia, ¿sabes? En plan de... Lleva días ya sin recibir eso la, la ducha, ¿vale? Eh, pues así. Entonces, bueno. Vamos aquí con la calma, amigos míos. Pero claro, luego ya en cuanto tú ya pillas la coja del rey arruinado, pues tú ya vas a tope. Y es que encima nosotros ahora mismo nos ponemos full power farming porque nos vamos a poner a farmear absolutamente todo. O sea, nos vamos a farmear los campamentos del jungler enemigo. Nos vamos a farmear nuestros minions. Nos vamos a farmear aquí absolutamente todo lo que esté en nuestra mano. Entonces, pues esto es lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Aprovechar a pusear, 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 pusear. Farmear, 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 pusear, 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 farmear, farmear. Y todo el rato va a ser así, ¿vale? O sea, es la estrategia que vamos a seguir con maestro G, ¿vale? Y claro, la parte positiva con respecto a la jungla, ¿vale? Eh, de llevar a maestro G en top. Es complicado llevarlo al principio, ¿vale? Porque yo os digo que te van a intentar ganquear, te van a intentar pues dar lo tuyo, y lo de tu prima la calva, y esto pues es un riesgo, pero lo que sí que ocurre es que, eh, ¿qué pasa? Que es que en top tú llevas muchísimo nivel de, de experiencia y de farmeo, ¿vale? Consigues muchísimo oro, ¿vale? Eh... Oro que no consigues en la jungla, ¿vale? Entonces, pues, esto hace que termines siendo, pues, bastante más fuerte en menos, en menos tiempo, ¿vale? Ya os digo, realmente lo único que necesitáis en este matchup... O sea, bueno, en este matchup eh, con Maestro Yi es hacerte la coja del rey. Ya está, te haces la coja del rey arruinado y tú ya vas a tope de power. No necesitas absolutamente nada más en la vida, de verdad. O sea, eso es todo. De hecho, Boliviar ahora mismo es un minion. O sea, Boliviar ya no nos hace nada. Boliviar... Tened en cuenta que los tanques, o sea, bueno, que Boliviar no es en sí un tanque, es un luchador eh, juggernaut y no sé qué pollas. Eh, pues Boliviar eh, al principio tiene muchísimo, muchísimo daño, pero luego termina decayendo, ¿vale? Eh, entonces, maestro G, pues al principio eres una mierda, pero luego, bueno, la katanga se avecina a la vuelta de la esquina, chicos. Diego puede venir rumbeando. O sea, las cosas como son. Entonces, pues, es importante. Fijaos que metemos eh, con cada autoataque 80 de daño verdadero adicional. Probablemente estemos locos. Probablemente estemos locos, ¿vale? Ya, partiendo de esa base, estamos locos. Eh, que por cierto, amigo mío, si no quieres la llegada de Matumbo en tu pecho, yo me suscribiría. Suscríbete ahora mismo, hombre, compañero calvo, que es gratis, te crece la tula. Y es que además, está, está feo que yo lo diga, pero bueno te vas a volver bastante más atractivo. Yo no sé, no sé tú. Aquí ya cada uno que tenga las prioridades que quiera tener. Pero bueno, yo el ser atractivo es una parte muy importante en mi día a día, chicos. De hecho, yo lo que tengo que hacer, que claro, no todo el mundo está dispuesto a pasar eh, a pasar por eso. Pero bueno, eh, yo lo que tengo que hacer cuando salgo de casa es ponerme una bolsa en la cabeza y dirás: eh, ¡queridos, eso es porque eres feo! No, es porque soy demasiado atractivo y la gente, pues luego vienen. Vienen aquí encandilados. O sea, yo soy como una sirena, ¿vale? Soy una. Como una sirena, pero con las feromonas que yo segrego, pues lo que ocurre es que, pues, bueno, aquí la gente se siente atraída. Claro, yo no puedo permitir eso con cuando voy a comprar el pan, chicos. O sea, no. No puede ser. Entonces, es el riesgo que hay cuando te suscribes a este canal, pero, bueno, ya cada uno con lo suyo, ¿no? Cada uno ya, pues, eh, con sus vivencias y con sus cosas. Eh, fijaos que además, eh, también tiene una parte positiva allí. Y es que, en cuyo caso de que te vengan a. A ganquear chicos. Eh, bueno, pues eh, tiras la R y aquí paz y des por gloria. En plan, de te vas a tomar por culo y fuera. Eh, Nosotros por el momento, mira, si es que no nos pueden hacer. O sea, de verdad, si viniese alguien, les matamos sin ningún tipo de problema. O sea, de hecho me atrevería a decir que Boliviar, bueno, Bolívar amigo mío, sé que no quieres que nos demos de hostias. Porque yo lo sé, o sea, se te nota en la mirada, tío. Se te nota en la mirada que no quieres, que no quieres katanga. Y es normal. O sea, fijaos que es que ni siquiera se tira, ¿vale? O sea, no se tira, nada. O sea, absolutamente no. Viene, viene Fidel y dice, no, no me, no, no, no me voy a. ¡Ah! Ay, qué le pasa! ¿Qué te pasa? ¡Ay, bichito! ¡Ay, bichito! Nada, que tengo aquí al gato en la habitación y de repente me está me está llamando para que le abra la puerta. Bueno, no pasa nada, yo te hablo, yo te hablo, amigo mío, yo te hablo, vale, vale, está te entendido, está te entendido, Ivana, venga, vete por ahí de pingo Venga, claro, a... mi gato me ha empezado a decir, oye bro, cállate la boca calvo y abrime la puerta, weón. Vale, vale, tranquilo, por favor, tranquilícese, bichito. No hace falta que se ponga tenso. Me empezó a arañar la pierna. Oye, macho, ¿qué pasa aquí? Y a dar saltos y yo. Bichito, por favor, vamos a relajarnos. Vamos a estar tranquilos. O sea, que no es necesario llegar a las manos. Si hablando se entiende el personal, de verdad, no pasa nada. Eh, nosotros vamos a seguir metiendo presión en la partida. Es lo que tenemos que hacer todo el rato: farmear 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 y ya estaría eh, en este caso como la Evelyn va hasta las tetas eh, pues no estoy ni utilizando teleports en ningún lado ni pollas con cebolla vale o sea no estoy haciendo nada de eso eh, ¿por qué? pues por eso porque ella se, se, se lo come o sea ella se lo guisa y ella se lo come o sea que pues directamente pues me da bastante igual eh, voy a tirar por aquí una Q eh, los pobrecillos están más dones que un donete pero bueno, es lo que hay, amigos. ¿Qué se le va a hacer? Eh, bueno, ahora mismo. ¡Eh! Por favor, vamos a calmarnos, ¿eh? Calmémonos un poquito, ¿eh? Por favor. O sea, no, no pido mucho en esta vida. Solo respeto y comprensión. Eh, fijaros lo que pegamos, ¿vale? De, de daño verdadero, pegamos un huevo. O sea, pegamos demasiado el daño. El daño... Las hostias que, que podemos soltar son eh, criminales, ¿vale? O sea que eso está muy bien. Que por cierto, os voy a dar unos tips bastante guapos con G que os van a venir como picha al orto, ¿vale? O sea, eh, recordad una cosa: y es que con la W tú puedes resetear eh, lo que es eh, el autoataque, ¿vale? O sea, tú puedes hacer. Eh... ¡Oh! Let's go. Tú puedes hacer autoataque, W, autoataque, ¿vale? Para que así, pues, el autoataque salga mucho más rápido, ¿vale? Lo que yo personalmente os recomendaría, ¿vale? En base a mi experiencia con Yi, que eh, tengo ciento y pico mil puntos de maestría... Un pasado oscuro del cual no quiero hablar. Eh, es que la Q no la utilicéis para iniciar, ¿vale? Eso sobre todo. La Q, si podéis... Reservadla para, para poder esquivar habilidades o para cuando el enemigo se flashee, tal, se acerque demasiado a un muro, pues ahí tiras la Q y así pues no puede, no puede huir de ti y tal y Pascual. Eh, me encantaría quedarme esto, pero creo que Evelyn me va a decir que me peine un calvo. Ah, pues no. Mm, Evelyn me ha respetado. Oye, me sirve. Eh, ¿Nos hacemos esto? Nos lo hacemos. Eh, pues eso, básicamente la W para poder resetear el, el autoataque y poder hacer más daño de Burst. Eh, amigos, creo que relajarse es importante en la vida, ¿vale? Y ya está, es importante. Ven aquí, Yumi. Ven aquí, amiga. Ven aquí, venga. Aquí tiramos la Q porque sí que nos interesa, pues, acercarnos lo máximo posible, ¿vale? Porque es una Yumi, o sea, no nos van a hacer nada, ¿vale? Eh, pero claro, si fuese otro tipo de campeón o, o, o yo qué sé, o tuviese el Flash o alguna, alguna historia parecida, pues, en ese caso, pues, no tiramos la Q al principio, ¿vale? Pero, o sea, todo es adaptativo, ¿vale? Todo es variable. En función de lo que se necesite, más o menos, pues así lo haces, ¿vale? Por ejemplo, yo la Q, si fuese a por el Draven, ¿yo qué haría? Si Draven. Utiliza la E hacia mí, pues yo lo que utilizaría sería mi Q para poder esquivarle la, la E a Draven. Ya está, fácil y sencillo. Es lo único que haría, ¿vale? Pues es eh, eso lo que tendríamos que tener ahí un poquito en cuenta, ¿vale? De meterle pues bastante eh, mandanga morena al señor y ya estaría. Eso sería todo, ¿eh? De verdad. Eh, con G tampoco tienes que ser ingeniero de caminos, pero sí es cierto que los buenos Gs eh, se nota. Se nota una diferencia entre un buen G y un G pues mediocre, ¿vale? Porque generalmente los Gs que son un poco pochos, pues tiran la Q para iniciar, la W solo para curarse. Y los Gs buenos hacen autoataque, W autoataque, ¿vale? Rápidamente. Eso, ya os digo, en cuyo caso de que necesites meter mucho daño rápidamente, ¿vale? Eh, y las Qs, pues para poder esquivar, mierda, sobre todo. Es lo más importante, tened en cuenta que la Q, o sea, te hace invulnerable, entre comillas. Si tienes un sangrado y tal, de invulnerable los cojones, ¿vale? Pero por ejemplo, imagínate que Cartus está, pues, tirando la, la ulti. Pues tú con la Q de G puedes esquivar la R de Cartus. ¿Me entendéis por dónde voy? Es importante Y habéis visto lo que os decía de Con respecto al tema de la Q Cuando el objetivo muere Cuando tú estás en el casteo Que directamente pues Vuelves al lugar Desde el cual lo has tirado Esto ¿Por qué os lo comento? Pues porque lo podéis utilizar Mucho en vuestro favor eh, en, en la situación de que Por ejemplo Yo que sé No podéis farmear un minion tal eh, Y lo que sí que podéis hacer Pues es fácilmente Pues eso Vale O sea mm, Fácilmente A ver Bueno voy a ir ahí a lo YOLO Hola amigo ¿Qué tal? Eh, la vida bien Venga muy buenas tardes Perfecto A tu puta casa eh, Discúlpenme, amigos Eh Venga, hasta luego, me quiero ir, me quiero ir Soy una persona decente y de bien, eh, solo quiero tu amistad Adiós, 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 por favor Vale, perfecto oh, Madre de Dios Ya está, no tengo nada más que decir, su señoría Eso es todo, eh, qué tensión Tengo, esto está más tenso que los calzoncillos de Nacho Vidal O sea, madre de Dios Está bene, está bene, cero problemas cero problemas todo está bien habéis visto lo del tema de la Q yo no lo he tirado al principio y se lo he tirado luego al Draven Draven se hizo caca encima y lo que ha pasado es que Draven pues eh, ha utilizado el flash y yo mientras pues estaba en la Q vale pues eso la Q te sirve pues para esquivar la R de Cartus cosas por el estilo entonces tienes que ser pues muy consciente de cuándo puedes y cuándo no utilizar la, el tema de la Q de allí, vale es una estrategia que ya os digo al principio pues Eres muy débil y es cuando tienes que tener principalmente mucho cuidado. Por eso lo jugamos así, con galletitas, eh, lo jugamos con potis de corrupción. Y a farmear, y ya está, y a, y a no darte de hostias, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? O sea, farmear y no darte de hostias con Maestro G. Porque tu fuerte es el late game, ¿vale? Obviamente, si tu equipo necesita que tires teleports y tal, pues obviamente los tiras y vas a ayudar, porque no eres un inútil, ¿vale? Pero. Ya te digo, depende del matchup. Por ejemplo, si Camil, si te enfrentas a una Camille a Camille le puedes hacer counter. O incluso a Irelia. De hecho, es más, yo me acuerdo que hubo un momento en el cual G era counter de Irelia. Que no sé si seguirá siendo así, pero me atrevería a decir que sí. Eh, y diréis, ¿cómo G counter de Irelia? Queridos, ¿qué fumas? Eh, pues sí, eh, tened en cuenta que Irelia se basa mucho su gameplay. Eh, obviando el tema de la pasiva, que si tiene 5 cargas, no puedes hacer realmente mucho. Pero. Pasa una casa. Eh, pasa una. Eh, joder, pausa. No, pasa. Pasa una cosa. Y es que. Eh... El tema de Irelia es que si Irelia te tira la E, ¿vale? Pues lo que ocurre es que si tú se la esquivas con la Q, eh, vas a esquivar el stun, el daño y la carguita que te mete para que no puedas resetear la Q. Con lo cual le haces un outplay. Que flipas y tienes el prender, tienes la R, tienes el daño verdadero de la E, tienes de todo. Entonces, pues vas aquí con la pinga al aire, ¿vale? Básicamente. Entonces, pues le puedes reventar muy fácilmente en early game. Hay matchups los cuales son más favorables que otros. Obviamente, yo aquí que he baneado, ¿vale? Yo aquí he baneado Darius. Ya está. Eh, he baneado a Darius. ¿Por qué? Pues porque Darius, amigo mío, mmm, es un destructor de hoyos, ¿vale? O sea, es que no te dice, no, te hace el amor con cariño. No. Ese tío te dice, me llamo Arturo y tengo el pito muy duro. Y ya está, es lo único que, que te dice, ¿vale? Eh, aquí tiro la Q por motivos obvios. Eh, y ahora mismo yo me atrevería a decir que me he muerto. Iba a decir, bueno, yo me atrevería a decir que aquí podemos ir a por el Draven, tal Pascual. Me han enchufado un Stun y me he comido una brutal poronga. Bueno, hay que comer de todo en la vida, chicos. De lo que se come se crea, ya os lo he dicho. Eh, ¿qué me voy a hacer ahora mismo? Pues creo. Creo que voy a ser un puto sinvergüenza. Y diréis, queridos, ¿en qué estás pensando? Creo que me voy a hacer una Hidra Titánica, tío. Creo que es la clave. Creo que es la clave. O sea, nos podríamos hacer incluso, yo que sé, un. Un, un esterac, algo por el estilo. Pero es que no. No. Un Esterac no. La Hidra Titánica. O sea, yo creo que la hidra titánica es lo que nos puede venir como picha al orto. La verdad, o sea, podemos pusear súper rápido, haremos muchísimo daño en área. Y... Sí es cierto que no tenemos un escudo, pero es que tampoco es que me haga mucho, mucha falta, la verdad, el tema del escudo. Y creo que, que la hidra titánica cumple bastante bien su función. O sea que, me voy a hacer una hidra titánica, chicos. Sí, sí, sí. Es lo que va a pasar. Bueno, era la primera vez que moríamos. No está mal, amigos. Eh, hola, ¿qué pasa, amigo? He venido a ayudar. Eh... I'm G, I'm helping. Lo siento. Eh, he de farmearme todo, Edreal. Eh, o sea, es de formación profesional, ¿vale? Es. O sea, no no tengo nada en contra de ti. Es de formación profesional. Eh, lo único que tengo que. Es que. Yo, o sea, de verdad, solo solo puedo farmear, eh, Maestro G. O sea, o sea, eh, Maestro G, perdón. es real. Solo puedo farmear. Sé que son momentos eh, duros y oscuros, pero bueno. Es la vida, ¿no? A llorar al monte. Eh, vamos a seguir farmeando, vamos a seguir puseando. Somos niveles 16, o sea. Nosotros ahora mismo, tened en cuenta que nos estamos comparando A una persona que va 22-3 en nivel O sea, quiero decir, ¿vale? O sea, bastante xd eh, Me voy a ir a tomar por culo, no quiero morir, ¿vale? Eh, sería un, un requisito bastante Importante, por lo menos para mí Muy buenas tardes, sé que, bueno Es posible, ¿no? Que, que nos podamos llegar A entender en algún momento, pero hoy No, no creo que vaya a ser ese, ese momento Voy a echarte un cable en mi pana eh, Que podemos hacerlo rápidamente, metemos aquí una Q Pim, pam, pum, y esto nos lo hacemos con la pinga Me voy a ir para base y no vamos a hacer el naso y creo que ahora mismo, pues podemos terminar la partida, honestamente, o sea, no veo. No veo una. La verdad, una diferencia aquí que, que digas, no, 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 no. Eh, mira, de hecho, puma, me voy a pillar ya vida directamente. Tiramos teleport, nos vamos a hacer el, el Nasor. Y esto, pues nos lo hacemos con la pinga. O sea, vais a ver ahora mismo que realmente no, no te cuesta prácticamente nada, ¿vale? Esto te lo haces súper rápido. Eh, fijaos el daño que estamos metiendo. Recordemos que el Nasor también, eh, al que tanquea. Le reduce su daño un 50%. Esto es importante para que no tanqueéis vosotros con G, ¿vale? Porque obviamente, si tú eres el que va a tener que aplicar el máximo daño posible, pues si no tanqueáis, más rápido vais a poder hacer el, el Heraldo. O sea, bueno, el Heraldo, el Nasor, ¿vale? O sea que es importante, ¿vale? Mantener este tipo de cosas en, en consideración. Eh, quiero tener un poco de cuidado con la señorita quillana. que pega lo que no está escrito, la verdad, pero bueno. Eh, Podrá escapar, será. Uh, uh. Será el fin del hombre araña. Eh, tiraremos aquí una Q. Perfecto. Vale, muy bien. Eh, me ha dolido. No diré... No me haré el fuerte y diré... No, no. A mí no me duelen las cosas. Tal. Me ha dolido. Me ha dolido... De hecho, el culo. Mucho. No poco. Bastante. Es lo que hay. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué, qué le puedo hacer? Voy a quitar aquí el pingward. Eso sí. Vale. Voy a quitar el pingward. Ahí estaría. Eh, amigo mío. Creo que te has motivado. Vale. De, o sea, creo que has flipado. Estás, estás flipando en colores. De hecho. Probablemente estés flipando muchísimo. Efectivamente, está flipando muchísimo. Sí, 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 sí. Pero está flipando eh, en unos. Eh, o sea, está. Muchísimo, muchísimo está flipando. Eh, el señor este se ha venido muy arriba. No pasa nada. Es normal, entiendo, pero. Convendría relajarse. ¿Sabéis qué pasa? Que es que nosotros tenemos que ser muy cautos, ¿vale? O sea, que no tanqueamos, ¿vale? O sea, nosotros tenemos un daño criminal, pero no tanqueamos. Entonces, obviamente, no nos podemos poner aquí contra las torres. Pim, pam, pum, boca y tum, ¿vale? O sea. Hay que relajar un poquito el ano, ¿vale? Hay que relajarlo un poco. ¿vale? Porque si no, aquí. Se escuece, ¿vale? Se escuece. Mira. El, el daño que pegamos, el daño verdadero que, que pegamos, es, 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 es. No sé. Es criminal. O sea, sin más, es criminal. Eh... Voy a intentar echar un cable por aquí. Porque tiene pinta de que está viniendo la señorita Killiana. Y me gustaría, pues, poder ayudar, la verdad. Pero claro, si eso significa que voy a morir, eh, pues tampoco es que me apetezca demasiado, la verdad. Eh, mira, ¿veis? ¿Ves a lo que me refería? Si eso significa mi muerte, pues eh, que te ayude, Peter. Peter creo que te puede ayudar fácilmente. Eh, a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Porque ahora mismo lo que tenemos que hacer es intentar agruparnos, por lo menos en la medida de lo posible, ¿vale? Una buena y ligera agrupación, ¿vale? Un, un agrupamiento bastante importante. Eh... Evelyn, entiendo que me flames. Lo entiendo, pero es que no tienes razón. O sea, no tienes razón. FF. F. A la gente le pica el culo, ¿eh? Como podemos apreciar, a la gente le pica el culo. O sea, eh... A la gente, pero le pica el ano. Pero unas cosas bárbaras. O sea, hay que esperar el momento adecuado. Eh, Evelyn, amiga, si te han visto, pues, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos aquí? Uy, ¿quieres ir, pollone? Pollone está yendo a tope, ¿eh? Pollone le estoy viendo muy a tope. A Pollone le estoy viendo a topísimo. ¡El culo! ¡Ah! Me dolía el culo. La quillana va a tope de power. Me han hecho así. <plausos> Madre de Dios, no me han permitido respirar ni un nada. Ni un segundo, tío. La tía esta pega lo que no está escrito. ¿Sabéis lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a ser unos verdaderos hijos de puta. Sí, lo he dicho, es así, es lo que vamos a hacer. Vamos a ser unos verdaderos hijos de puta. Eh, we can win. Eh, splitting. Les he dicho que podemos ganar spliteando o incluso haciéndonos los dragones. Eh, o sea, realmente vamos muy a tope. Lo único que tenemos que intentar eludir nosotros es el focus de la Quillana. Si Quillana gasta sus CCs, o sea, bueno, sus CDs, perdón, en otros, está GG Wellplay. Lo que pasa es que la Evelyn está ya tilteada de cojones. Me está flameando que flipas cuando ha sido su error, no lo entiendo. What's wrong with you? What's wrong with you? ¿Are you okay? ¿Are you okay? Voy a tirar aquí el teleport. ¡Voy para allá! ¡Ese es un puto calvo! ¡Ven aquí degenerado! Ven aquí, que te voy a dar lo tuyo. Ven aquí, que te voy a dar lo tuyo. ¡No! ¡Me mandó a la mierda! ¡Me mandó a la mierda! ¡No! Terrible, tío, terrible. Este se tiene que ganar ya. Se tiene que ganar ya. Esto se tiene que ganar ya. Es un algo que se tiene que ganar. Que sí, que me podéis flamear. Lo que vosotros queráis. Que sí, que me flameáis. Que sí. Que me duele el corazón porque me flameáis. Que sí. Que no pasa nada. Hola, bolivergas. ¿Qué tal, amigo? Ya, entiendo, entiendo lo que me quieres comentar, pero creo que no está. No está muy. O sea, creo, creo que está difícil, eh. Creo que está muy complicado, la verdad. Eh. muy, muy difícil. Eh, eh ¿qué vamos a hacer aquí? Pues aprovechar a pusear, gente, como unos putos locos. Ya está, no, no hay más. Eso es todo, ¿vale? O sea, eso es lo que hacemos aquí. Pusear como unos putos degenerados. Fin de la historia. Eh. Me encantaría poder tirar la torreta, pero no podemos, ¿vale? O sea, no podemos, es imposible. O sea, hay cosas aquí, las cuales, pues, son posibles. Esta no es posible, ¿vale? Amigo, relájese un poquito, ¿vale? Relájese un poquito. Que está usted demasiado atacado, ¿vale? Relájese un poquito. Eh, bueno, hemos conseguido tirar el inhibidor de bot. Está muy bien. Eh, me sirve, la verdad. Está muy fresco. Veremos a ver si hay un azulito. No hay un azulito. Bueno, tenemos aquí el Nasor, que nos lo podemos hacer ahora mismo. No sé si Evelyn al final eh, habrá decidido irse a FK. La verdad, yo no sé nada. Yo solo sé que quiero ganar. Eh, pero la gente le pica mucho el culo, gente. Es verdad, a la gente le pica demasiado el hoyo. Y no sé por qué, pero les pica, les pica y mucho. O sea que, pero bueno, es lo que hay. Eh, nos lo vamos a rusear muy rápidamente, la verdad. Como unos putos locos, además. Vamos a meter aquí la R y vamos a meter aquí la de, la de Jesucristo. O sea, fijaos el daño que podemos meter, ¿vale? O sea, esto obviamente es nuestro, 100%. Mm, nos vamos a tomar por culo. Perfecto, ahí estaría. Nos vamos para base. Voy a pillar ahora mismo, no sé si el elixir de cólera o el, o el de hierro. A tomar por culo. Somos tanques. Amigos, a partir de ahora somos tanques. Eh, yo de nuevo recalco, creo que podemos ganar la partida. Mm, lo que pasa es que Evelyn pues le pica al hoyo. Y ya está, le pica, le pica al ano. Eh, eh, let me split top. Eh, and we collapse. Eh, ya está. O sea, lo único que es necesario es que yo splite por top, eh, que hagamos collapse y ya está. Y fin de la historia, no tiene mucho más. O sea, de verdad, si yo voy por top, ellos por medio y la botlane se está puseando sola, pues ya está, aquí paz y después gloria, ¿sabes? O sea, no, no hay mucho más de dónde coger. La verdad, eso es prácticamente todo. O sea que está bene. La verdad, yo diría que está, Bene. Eh, les voy a pinguear que vayan por ahí, por el, por el inhibidor. Fijaos que nosotros ahora mismo con la hidra titánica, pues el poder de puseo que tenemos obviamente es brutal, ¿vale? Eh, ya os digo, necesitamos un poquito de, de colaboración ciudadana. Eh, que ellos pusen pues lo que buenamente puedan. Eh, creo que nos podemos quedar ahora mismo con el inhibidor, sin ningún problema. Perfecto. Tenemos una oleada del copón, nos vamos a tomar por culo. Si vienen a por nosotros tiramos una R, o sea que tampoco hay... Hay mucho más que hacer, la verdad, si podemos, mirad, triple inhibidor, ahí estaría, perfecto, vale, bastante fresco, la verdad eh, Seguimos aquí con el puseito, cuidadito con la gente, eh, nosotros ahora mismo vamos bien, lo que pasa es que esa quillana va a tope de power, chicos Y el que eh, quiera negarlo es un ciego, la verdad, el que quiera negarlo es un ciego, esa tía da mucho miedo, por lo menos a mí me da miedo, la verdad, a mí me da miedo pero bueno eh, creo que me voy a quedar por aquí y si viene algún incauto le vamos a dar lo suyo la verdad le vamos a dar duro por lo oscuro pero bueno eh, voy a votar que no la verdad y si se rinden mis aliados pues qué se le va a hacer la verdad eh, no sé mm -hmm. three nibis down and you one ff i don't know no entiendo nada la verdad yo creo que están locos esta gente le le pica el culo sin más a esta gente le pica el culo ya está no, no no entiendo muy bien nada la verdad podrá escapar de la muerte ojalá que sí menos mal pero sabéis por qué me alegro chicos me alegro porque eh, el tilteo no va a ganar aparentemente mm, podemos tirar aquí ahí está perfecto muy buenas tardes te llevaste el prender amigo mío te la llevas de regalo eh, creo que voy a utilizar aquí el teleport perfecto muy bien está perfecto a ver Vamos a relajarnos un poquito, ¿vale? Vamos a... Vamos a... Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a, vamos a... calmarnos. ¿Nos calmamos o no nos calmamos? ¡Nos calmamos! ¡Os... Os calmo a hostias! Aquí me decís, ¿eh? Me decís a ver. Me decís a ver qué... qué preferís, ¿vale? Vamos a meter aquí... Cuatro hostias blindadas. Ahí a tu puta casa. Perfecto. Pla, 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 pla. pla. Master Q. El poder de, Del maestro Q... Metemos la W, perfecto, vale, muy bien Cuidado porque ahora viene la marrana de Quillana. Perfecto, y ya está y ganamos la partida Dios santo bendito, ¡qué terror! ¡Qué terror! ¡Cómo les pica el ano! ¡Dios! Y ganamos la partida Por favor, pero bueno, amigos Amigas, si os ha gustado el contenido, crees que es de calidad Suscribíos para más, y dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Un besito, ¡adiós!